Algunos, fíjate, yo no voy a hacer aquí una apología del desenlace, porque de eso se ha ocupado ya la prensa de sucesos, ya bastante, ¿no? Incluso yo creo que en la columna hablo del Río Grande y fue el Río Bravo, pero en el momento que estábamos haciendo la columna, eso era lo que corría en las informaciones. No voy a repetir aquí la narrativa dantesca. Yo imagino el dolor de una madre, de una familia, porque sencillamente pues los padres no estamos preparados para ver morir a nuestros hijos, sino al revés, que nuestros hijos nos vean morir a nosotros en nuestra partida hacia el Padre Celestial. Victoria Valentina no tuvo el final que corresponde. Se apagaron sus sueños, sus risas, sus travesuras. De verdad que no me quiero imaginar el dolor de una familia. Su corta presencia en la tierra, por supuesto, dejó huellas. Para esa familia, la historia cambió. El mundo no será el mismo. Y hablo con la experiencia de haber tenido parientes que han muerto también de manera trágica. Mi cuñada hace muchos años falleció en Maracaibo cuando le robaron una camioneta, una muchacha muy joven llena de sueños. Por cierto, se llamaba, también le decían Victoria, ¿no? Por cierto, Osiris, Osiris del Valle se llamaba ella. Y después que Osiris murió, la vida cambió para nuestra familia, para mi esposa que todavía la ama, la sueña, la piensa todos los días. Yo me imagino por eso que estará viviendo la mamá de esta niña, los familiares de esta niña. Algunos, porque a mí lo que me llama poderosamente la atención es la poca importancia que le han dado los medios de opinión en Venezuela a este tema. Algunos incluso han dicho, no, que la culpa es del río. No, el río tiene un comportamiento natural. Incluso algunos han acusado a su madre. ¿Cómo se mete en esa travesía? Los coyotes parece que la tenían y cuando vino la crecida del río se la entregaron a la madre no la aguantó, la madre también se ahogó solamente que la rescataron a tiempo. Otros culpan a los Estados Unidos por negar la posibilidad de una visa, por haber sancionado a los venezolanos y no a los chavistas, porque hay que ir a Colombia, llevar papeles, etc. ¿Quién realmente mató a Victoria Valentina? Yo en esto quiero ser muy caiga quien caiga. No podemos criticar a los que toman ese camino. ¿Cómo culpar a los que huyen del hambre, de la persecución, de la esclavitud? Una de las cosas por las cuales yo no creo en el socialismo, ni en el comunismo, ni en nadie, nada que se le acerque, es porque el comunismo es una utopía. La igualdad no existe. Si yo trabajo más, si yo me esfuerzo más, ¿cómo tú vas a vivir o a disfrutar igual que yo? No puede ser. Eso no puede ser. Además, el hombre está hecho, el ser humano está hecho para lo bueno, no para lo malo. Después que el hombre descubre lo bueno, no se quiere regresar. El confort, querer buscar el confort, el lujo, eso no es pecado. Pecado es que tú lo obtengas por malas vías, robando, matando, etcétera. Pero que a ti te guste tener una vida cómoda, vivir cómodamente, tener un buen aire acondicionado, comer sabroso, tener un buen. Eso no es pecado, señor, porque el hombre está hecho para lo bueno. Así que ahí se equivocan muchos. El rey Salomón fue llenado de riquezas por Dios, por obrar como cristiano, con justicia. Ahora, buena parte de los venezolanos todos los días salen, huyen del país buscando esa vida que perdieron en Venezuela, que ya no tienen en Venezuela. Vivir en Venezuela es un sobrevivir diario. Lo digo y lo repito, en Venezuela hay hambre hereje, hambre, necesidad, angustia. Los gobernadores que ganaron y los alcaldes que ganaron de oposición ahora se quejan y dicen que no tienen recursos, pero carajo, ustedes lo sabían cuando aspiraron. Por eso se les dijo que esa elección era una farsa. En el 2015 ganó una Asamblea Nacional mayoritariamente opositora. ¿Y qué pudo hacer? Ni una ley, porque estamos en una dictadura comunista y todo es una apariencia. Por eso en nuestra columna hablamos de los culpables. Hay varios culpables en este tema. Por supuesto, la dictadura Castro comunista, chavista, madurista. Ese es el primer acusado. Tenemos 23 años de tragedia, de una revolución disque bonita,
de populismo, de carencia de soluciones. Los segundos culpables también la falsa oposición, porque si tenemos 23 años de dictadura es porque tenemos 23 años de una mala oposición, o cómplice oposición, o errática oposición. Fíjense que hay muchos que no saben hacer oposición, pero otros no la hacen porque les pagan, porque viven de eso. Usted observa los 23 años y los chavistas que eran pobres ahora son ricos. La sangre roja chavista, la realeza chavista, el boliburguesismo. Pero también usted revisa en la oposición y también han crecido sus capitales. Van y vienen a Estados Unidos, a Europa, en primera clase, la Dolce Vita. Eso no es malo. Lo malo es que no están cumpliendo con su deber. Lo malo es que no están haciendo lo que tienen que hacer para liberarnos de esta tragedia. Así que por eso yo digo que algunos actúan por omisión, por error o por intención, porque aquí nos conocemos todos y el dinero es como la tos, no se puede ocultar. También pudiéramos decir, ¿por qué no?, que todos y cada uno somos corresponsables de la muerte de Victoria Valentina. Muchos se han callado, han soportado, en lugar de asumir el protagonismo que no ejercen otros. Yo siempre repito esto, ¿no? Y no me cansaré de decirlo. En un país serio, con un gobierno serio, con una oposición seria, con una opinión pública seria, inflexible, desde que ocurrió la tragedia de Victoria Valentina, debería haber una convulsión social exigiendo, reclamando, protestando. ¿Saben qué es lo triste de la muerte de María? Por supuesto, la muerte de María, de Victoria Valentina es dolorosa, pero lo más triste es que no es ni la primera ni será la última. Hoy murió, al otro día ya había un grupo de venezolanos buscando irse a Chile por el desierto de Bolivia o meterse en las aguas en balsa, porque ahora también hay como Cuba, balseros venezolanos hacia las islas del Caribe, donde son rechazados, maltratados, o en Perú, etcétera, o a Estados Unidos, a la frontera mexicana. Ahora les piden visa para ingresar a México. Pero es que los venezolanos, como la pongan, van a buscar venirse a los Estados Unidos. Ya descubrieron un camino de Guatemala a México y de México a Estados Unidos. Ya están en eso, los coyotes. Todos los días encuentra uno historia de esta naturaleza. Los sobrevivientes, pues, de esta tragedia de salir del país, de huir del país, no tienen de otra. Morir de hambre, de abandono, de pobreza en Venezuela o morir intentando cambiar la historia. Ahora, ustedes se imaginan que en Venezuela, por eso digo que todos somos corresponsables, salieran 1 millón de personas a protestar, a reclamar, a buscar el cambio. Más allá del referendo, eso es una cortina de humo. Más allá de una elección presidencial, porque hay unos que no están con el referéndum, pero están pensando en la elección presidencial. No quieren entender que dictadura de izquierda no sale con votos, no sale, señores. Yo no sé qué más tiene que pasar antes de que la gente, porque ya los políticos no le voy a pedir eso, y menos a la mesa de la unidad y al G4, antes de que la gente reaccione y entienda a qué nos enfrentamos. Esto es una dictadura de izquierda, tipo Putin. Allí tienen a Putin. Ese hijo de Putin es igualito que Maduro. Claro, Maduro es una versión vulgar de Putin. Pero los comunistas no quieren entregar el poder, no van a entregar el poder. Simulan una democracia, simulan, pero no lo van a hacer. Mi consuelo, pues, a los familiares de cientos de venezolanos que han muerto en esa lucha, que están presos. Personas como Patricia que se ocupan de eso, yo humildemente en lo que puedo aportar. Lamentable que el gobierno interino haga muy poco por los venezolanos en el exterior, ni siquiera asistencia legal, los costos son altísimos, que sigan muriendo venezolanos atravesando, mire, sufriendo las mil y una necesidades, pero no se arrepienten de eso. En honor, pues, a la memoria de los que contemplan otro paisaje, Padre Celestial, te pido que los recibas. Yo sé que están a tu lado, Padre. Perdóname esa última frase. Apiádate de su familia, consuelo para su familia. Las palabras sobran y no basta para expresar el dolor que debe ser perder de esa manera.
y que la opinión pública, que los políticos guarden silencio, uno que otro comentario. No hay derecho, no hay derecho. Los venezolanos estamos cansados de la dictadura Castro, chavista, comunista, madurista, pero también de la dictadura de esta falsa oposición, que solo simula hacer, pero no hace nada. Parecer, para finalmente no hacer. Seguir en el arte.